verdadero. Dueño del gremio y del negocio, el gaming definición poderosa para nosotros. En TV las noticias, complementos necesarios. El impacto de los torneos ha sido por los carros. Life RGB de Topel, ya es por el top level. iTunes y no puede faltar el Fight Hub. El FBF, Rock and Sunday y luego estoy yo. La máquina de destrucción masiva, canción por canción. De legendaria, que nunca será destruida. Elegido para comandar grandes naciones unidas. La voz de que implementa la verdadera grasa. La NASA, de el gaming y de otras plazas. Hay que tener una verdadera cultura. Unido trabajo para calidad pura. Tenemos la unión que el mundo le da la cura. Y seguiremos plantando huellas en toda obra. Contenido familiar para ustedes. Ustedes para buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro stream de ESP Gaming. Yo soy Profe. Dímelo, cabrón. Welcome. Y creo que por aquí también está Gorek, pero el mismo pin de me está tapando el nombre. Así que supongamos que es Gorek. Pretendamos que es Gorek. Sí, es Gorek. Definitivamente es Gorek. Bienvenidos a otro stream de ESP Gaming. Hoy la academia también se va. Clásico, porque el frente también lo puedo tener allá arriba. También lo puedo tener. Así que hoy la academia es. Hoy el GB es la academia de Monster Hunter. Y por aquí me acompaña Galades. Welcome. Buenas, Galades. Bueno, vamos a ver qué es lo que él tiene que hacer en su. ¿Qué monstruo tiene que derrotar diantre? Yo salgo de él del ring para este juego y la cámara se me hace demasiado rápida. Es como que too much. Buenas noches, Corillo. Ya que no me presentaron, pues yo me presento. Ay, tú no te había escuchado. ¿Cuándo tú entraste? Yo creo que tú entraste cuando yo estaba con la canción de Luis a todo volumen. Gente, saluden al Mark. Vamos a ver, yo de seguro me van a cartear unas cuantas veces porque hace semanas que no lo juego. Así que prepárense si quieren hacer uno de esos, estén pendientes si quieren hacer alguno de los clips cuando me carteen. Ya lo saben, están completamente libres de hacerlo. Vamos por aquí. Vamos a ver. Espera, profe, yo llevo viendo como más de 10 veces sin mentirte el video de cuando sale Dale. Ay, Dios santo. Voy a empezar a practicar con un nuevo personaje de Smash. Nice, Gamma Bolt. That's good. Yes.
Yo decía, esto tiene que ser una broma. Que Gaby en pleno stream se va a poner. Yo lo que puedo decir es que yo no estaba en el reto ese donde teníamos, estaba retirado. That's good, bueno que haya regresado a la salazón de Smash. También Mark regresó. Nice. Yo regresé porque mi novia se aprendiera a jugar, pero ella me dijo, bueno, si yo lo compras, tú regresas, pues está bien. Día 24 esperando el stream del DLC de Xenoblade 3. Diantre. Vamos a ver, solamente espero que mi puntería esté on point esta noche, porque últimamente he estado jugando otro juego y ya se nota que estoy jugando otro juego, porque con los ítems en Elden Ring se eligen con el triángulo, que el botón que está arriba, que en este control es la X. O sea que ya lo saben, estoy cruzado con los controles y van a ocurrir memes. Bueno, Galades vio que a mí me cartearon un par de veces cuando empecé a jugarlo con él. Yo, pero no sabía que estaba animación. Ya le estaba dudando si yo era de verdad el profe, pero se me olvidó todo, estoy empezando desde cero. ¿Sabes que a veces es bueno que eso suceda? Porque así puedes empezar a, si tenías algún hábito o algo que no te favorecía mucho anteriormente, ahora como estás aprendiendo de cero, eres prácticamente un blank slate, puedes añadir cosas nuevas a tu gameplay. Por un 10. Vamos a pelear contra. Qué brutal los clips que sacaron yo anoche de Coin. estuvo nice. Yo no sabía que iban a poner el video de la tiradera Chuck. Qué pena que no salió cuando yo me quedé dormido en Among Us. Estaba roncando. Y qué pena que no salió. Cuando completaste Fall Guys sin cuando completaste Fall Guys estando dormido, Ganades, él completó completó una sección de Fall Guys estando dormido. ¿Qué? Él completó un minigame de Fall Guys estando dormido. Ah. Él viró para atrás dormido y completó el reto como quiera. Todavía me pregunto. Eso es un talento impresionante. Un talento bien impresionante. Su poder no conoce límites. ¿Sabes lo que es que hace a mitad? Volví y entré último en la clasificatoria. O sea, pasé al siguiente round. O sea que le robó el lugar a personas que estaban intentando mientras él estaba dormido. Ese es el nivel, gente. Ese es el nivel. Ok, vamos a empezar con la... con el camaleón este. ¿Really? ¿Really? ¿Lo van a enfrentar a Ratalos? Estamos por encima de Ratalos ahora mismo. Sí, ya, muy por encima. Ya a Ratalos le dimos lo suyo. Okay. Uy. Vamos. Vamos, no, que este sinvergüenza hace unos swipes terribles cuando está en Master Rank. Ay, me he olvidado cómo disparar. Ok, ahora te tienes que pegar de él, porque si no te pegas de él, el swipe del aliento te va a pegar. Él lo hace en un range tan alto. Ok, no. Niger on the you. Ok. Muchas gracias por eso. Lo estoy respetando todavía porque no quiero que me pase nada. ¿Tú tienes este audio todavía? Lo tengo por ahí. Claro que lo tengo por ahí. Está en los puntos. Ese nunca se va. ¡Auch! Ya,
Diablo, me se me olvidó jugar esto también, porque yo estoy vendiendo botones que no son. Gracias, First Descendant. Ah, diantre, estás jugando. ¿Y para cuál modo estás jugando un shooter? Yep. Ok, vamos a ponernos. Diablo, yo me estoy muriendo ya. ¡Ay! Qué bueno que falló eso. ¿Estoy mío? No. Todavía no. Pero eventualmente bueno. Eso dormirá, porque ahora que recuerdo mi perrito. Mi perrito tiene una espada de. Oh. Tiene una okay, espada. ¿Se fue para llegar para el mismo sitio? Oh, están peleando, van a pelear ahora. Ah, ok, pero eso es bueno. Ok. Yo te dejo solo siempre a ti, yo no lo voy a tocar. Eso me toma de push. Ok, eso es bueno porque el monstruo que. El monstruo opuesto al juez, el que. O sea que. Contra, pero este. Camilio se supone que no sea tan violento como para mí. Muy bien. Vamos a. ¡Toma! Le pegaron con el sable. Ryoma Sakamoto se acaba de unir. Y también se unió Pochi. Se unió Pochi. Saludo, Pochi. Hola, Pochi. No sé quién sea Pochi. Y ahora es Ryoma Sakamoto. Perdón, Sakamoto. Se llama casi como el productor del. Como el director del juego. Como Ryoso. A lo mejor fue eso. ¿Qué es esto? Ay, Dios santo, el veneno. Ahora viene a ser el swipe de veneno, ok. El veneno. Au. Oh, oh. Ok, estoy bien por ahora. No, estoy bien por ahora. Ay. Ay, el, toma. No me dio. ¿Sabes qué? ¿Sabes que él tiene un nerf en rango maestro? Porque el rango alto hace eso dos veces, no una vez. Este bueno te lo hice una vez. Si lo hubiera hecho dos veces, te hubiera tumbado. Si lo hubiera hecho dos veces. La primera no me dio porque yo tenía la ability porque me tiré. Sí. Tenía la animación esa de. Ah, pues te iba a hacer el catch, te iba a hacer un catch entonces. Si, si fuera. Si hubiera sido Master Rank, que diga High Rank, te hubiera hecho un catch con el segundo. Otra vez se puso invisible, sí, me está mirando, creo. H. Qué bueno que esto no llega lejos. El range hacia los lados que cubre ahora. Pero, y pues la versión este Master Rank creo que le pusieron. La versión Master Rank, no, la versión Risen le pusieron una nova. Ryoma Sakamoto olvidó sacar la moto. Dímelo, Javi Flow, welcome, saludos. Ay, mira que está ahí, no. Bye. No te extraño, Spine. Espinas, thank you. No te extraño. La verdad que Espinas es tu archienemigo. Ay, es. Au. Uy, que. Ay, que. Esto es una. Esto es un. Una pelea bien tóxica. Dos monstruos de veneno en el mismo. En el mismo pues. Sí, pero uno da más duro que el otro. Hacho, Espina. Espina, un asesino de Elders. Se me fue el booster. ¿Qué pasó? ¿Y se cayó o se durmió? Hizo el. Ah, ok. Ahora sí. Ay, no, yo estoy en la animación. Ya, sorry. Se estaba cayendo mientras se durmió, o sea que perdimos un threshold ahí. Nuestra pelea no está muy óptima. Ok. No, se cayó. No importa, como quiera se consiguió. Como quiera el juego no nos la perdonó, se puede decir, porque nos dio un KO. Me di la cara otra vez. No lo veo. Teniendo botones que no son. Tan malo que es, mano. Por lo menos este. La pistola un poquitito. Relajada en comparación con lo que he estado jugando este
en otro juego, este, me siento hasta relax. Mira, lo hizo dos veces en esta. Eso es porque está en rage, entonces. Más tóxico que tu amigo. No hay nada que supere al. No hay nada que supere a tu amigo. Oye, tengo que preparar aquí en DDD para. Porque tengo que hacerle unos cuantos ajustes. Para este viernes. Yo me quiero enfrentar a tu DDD. Yo quiero jugar eso. Quiero sufrir. ¿Por qué? ¿Eso me va a dar? No. Ok. Usando los strats de Yunai. Escondiéndome detrás de paredes. Ok, vamos a poner aquí de ladito. Sí, vamos a ver esto. Vamos, Pochi, golpéalo contra las paredes, Pochi. Pochi, túmbalo contra las paredes, Pochi. $174, cerrando mucho damage. Ay, obviamente no me comí eso. ¿Cuánto va a aguantar la lagartija la, este, lengua y larga esta? Ve, aquí ya está, ya estamos bien. Gracias a todos. Gracias a Ryoma Sakamoto. Y gracias a Ryoma Sakamoto. Y gracias a Pochi. El gran Pochi se unió a nuestro quest. Ni tan siquiera seguí en eso. Pero muchas gracias a Pochi y a Ryoma. Vamos a ver un poquitito los builds de nuestros aliados. ¡Eh, Pochi! Pochi tiene 999 en los dos rangos. Y tiene. Y está full primordial, o sea que este. Y Ryoma está empezando. Ryoma está en Master Rank 5. Yo no sabía que este podía usar un Jet Boosters. Qué cool. Me gusta el perrito este. Bueno, sí, el perrito. Yo nunca había visto a Ubita tan salado como cuando se enfrentó a mi amigo. Yo voy a ver si preparo al pingüino. El pingüino causó pesadilla en su momento, pero creo que el pingüino necesita unos ajustes ahora mismo porque está tan overpowered que está unfair. Mira, me dieron las gemas. O sea que quiero hacerlo un poquitito más fair, pero que siga siendo igual de fastidioso. O sea que gane por fastidioso, no por overpowered. You understand, right? 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 Ok, vamos a mover esto para acá. La cámara estaba como que. Yo me estaba como que escondiendo por una esquina, no sé por qué razón. Bueno, vamos a ver cuál es el próximo. El próximo quest. My old home may very well be cursed by the Archdemon of the Abyss. El Archdemon. Ah, ¿verdad que ya tú peleaste? Ya. Espera un momento, todavía. Yo peleé con el vampiro. Sí, ya tú peleaste con el vampiro. Ay, adiante, a ti te faltó. Actually, lo quiero, necesito pelearlo un poquito más para tener un drop, yo creo que era. La pistola. Ah, sí, verdad. Sí, tú estabas buscando la. La. Oh, la. ¿Lo llegaron otra vez? Ay, Dios santo, no. Este quest. Ese Luna Garon es de los monstruos más difíciles del juego. Vamos a dejarlo para ahorita. Déjame yo buscar la pistola primero. ¿Dónde está el vampirito? ¿Qué se llamó? Malzeno. En el 3 también. No creo que esté en el 3. Yo creo que en el 3 no hay nada tampoco. ¿En el 5 se supone que esté? Sí, está en el mismo. El máximo de estrella ahora mismo. Déjame chequear que yo necesitaba. Lo que pasa es que. Entonces, te voy a decir que lo que pasa con ese Luna Garon. Quita más de lo usual. Y hay algo en el quest donde con lo que tú entraste de vida, energía, fuerza, defensa, con eso vas a estar. No voy a dar más detalles. Tú sabes que hay una. Tú sabes que
Tú sabes que hay una mecánica que te sube la vida, te sube la defensa, te sube el ataque. Esa mecánica no va a estar en esa pelea. Y eso básicamente no lo hago. Es mejor que lo hagas, aproveche y lo hagas cuando tengas un brequecito, porque si no vas a tener problemas de verdad. Yo lo tuve que enfrentar solo. Y en realidad él casi no tiene HP, es bien débil, es frail, está bajito en vida. El detalle es que es como, vamos a ponerlo así, es como si fuese un Lunagaron, pero está enfermo de rabia. Vamos a ponerlo de manera, de la manera más, se molesta más rápido, quita más agresivo. Okay, en este mazo Crimson Bullet, ¿quieres que use Hunting Horn? Yo creo que es bueno porque me da buff. Fímelo Fafi, welcome. Que vea, ahí está, lo tenemos. ¿Se escuchó ya, verdad? ¿El Nigger Undayo? Sí. Okay, perfecto. No voy a poner esto, no iba a ponerlo. estaba tentín, pero sí, yo dije que no puedo pararle el mío. La música que estamos escuchando es la canción de Poke Village de Monster Hunter Freedom Unite. Monster Hunter Unite, el nuevo MOBA. Ese era el Name Convention antes. Antes los juegos se llamaban Monster Hunter Freedom, o Freedom Unite, que era la versión Ultimate, por decirlo así, del juego. Ellos lo mejor que pudieron hacer fue estandarizar los nombres. Juegazo, pa. Oh, okay. Le metí muchas horas, me gustó mucho. Lo está jugando en consola, en PC. Ahora mismo lo estoy jugando en Switch porque estuvimos ayudando a Galades a terminar el juego, pero lo tengo en PlayStation y también lo tengo en PC. En PC estoy bastante atrás todavía, no le he dado muchas horas porque pues tiraron el DLC de Elden Ring. Y ya le está allá enfrente, what? No pensé que iba a estar tan suma acá. ¡Bría! No me acuerdo de este lugar, se me olvidó cómo era eso. Yo voy a seguir por ahí por instinto. Ahí está el que no me gusta mucho, que tiene mucha vida, está por ahí. Bueno, él tiene una combinación de HP alto con hitson malos. Voy a buscar un amigo de Zelda a ver qué monstruo tóxico puedo crear. Adiantre, un amigo de Zelda tuyo estaría picante. No, hay que admitirlo. El mío sería de. Oye, ¿me puedes creer que yo nunca encontré un amigo de Kilby? Por más que lo busque. Va a ser difícil. En su momento. Bueno, afortunadamente dicen que van a hacer unos cuantos relanzamientos. Espero que en esta ocasión pueda tener un brequecito de conseguir tanto a Kilby como Little Mac, que eran dos de los que quería y nunca pude conseguir. Y cuando conseguí a Little Mac, estaba extremadamente caro. De que nunca lo conseguí a precio regular. Ah, ya se molestó. Ay, Dios mío, déjame irme. La canción de Elden Ring empezó. Ah, sí, este voz es. Es puro epicness. Tengo un compañero. Tengo un camarada Gunner en el quest.
capaz el camarada el camarada Gunner capaz el camarada Gunner capaz y se va bien. Leroy Jenkins atacar el monstruo. No, soy yo que está haciendo eso ahora. ¿Entendiste la referencia? Los que no entendieron la referencia de Leroy Jenkins porque son de otra época, más moderna. Eso fue un meme de World of Warcraft. World of Warcraft, exacto. Alguien que entró en un dungeon solo. Sí, estaban coordinando todo. Ay. Estaban coordinando todo bien chévere, los distintos jugadores del raid. Una cosa bien salvaje. Y de repente el que estaba había salido a buscarle a él, en ese momento había salido a comer, no escuchó el plan y entró Leroy Jenkins. El asunto que todo forzó a todo el mundo a entrar y había que planificar bien la entrada, le metieron una pela a medio mundo y todos se murieron. Fue a buscar a Lunagaron. Lunagaron de unas pelas a los otros monstruos, una cosa ridícula. Y lo bueno es que también va a estar un poquito cansadito. Tengo entendido que llevan 3 meses preparándose. Para pan. Diría que es uno de mis favoritos. Está bien alto en el ranking de la gente. Algunas personas no les gusta. Lo que a algunas personas no les gusta de la canción es que no parece de Monster Hunter. Por eso es que me gusta. Y se parece más de Outer Worlds o Dark Souls. Parece una canción de un Souls game. Pero tenían que hacerlo, el Dragon Vampiro, lo hicieron con motivo de Vampire. Y ahí que está, por eso es que está el órgano como como instrumento dominante. Para que suene a lo así no era que iba a lo de derribarlo, pero por ahí. ¿Veis el veneno? ¿Sabes que le han estado esquivando tan bien que no ha podido recopilar curios? Ya en esta altura se supone que haya recopilado curios la primera, aunque sea una vez. Y lo malo es que si no recopila curios, los weak zones, los puntos débiles. Oh, ahí lo desperté. Ahora sí yo creo que recupera. Ahora yo creo que recupera la Curio. Sí. Ahora tiene Wixons. Ahora tiene Wixons más obvio. Ahora puedo pegarle, digamos, en las patas y le voy a dar bastante. Voy a conseguir el número amarillo. Todavía con todos los upgrades que yo tengo, eso puede one shotear. Eso teleport. Sí. Pararán. Yo no sé. Uy, si yo, o sea, puedo tener instant karma por decir lo que estoy diciendo, pero yo no sé si es que fue porque he estado peleando tanto con el primordial que no se me hace tan complicado esquivarlo.
cuando me apaleaba literalmente cuando lo jugaba ahí, cuando la primera vez que lo peleé. Pero sí empecé Smash 4 siendo main de Mario y terminé siendo main Link, y en Ultimate empecé siendo main Link y terminé siendo main Zelda. O sea, siempre Gorek siempre se ha mantenido en la saga de Zelda con Smash. Para que veas, Link era uno de mis mains en Melee, y Chic era mi segundo main en Melee. Link y Chic. En Brawl usaba principalmente a... En Brawl, pero yo no lo jugué tanto, pero pues en Brawl me fui con lo que hacía todo el mundo y usaba a Meta Knight because why not. Acho, Brawl era uno de los juegos desbalanceados, de los juegos más desbalanceados que había, hermano. Con el Infinite Grab de Park. También está... También Candy D tenía sus cositas... raritas. Una cosa que me gustaría es que... Es que a Candy D les regresen el backer anterior, hermano. El martillo es muy problemático. El martillo yo lo pego bastante, el back air. Pero el asunto con el back air es que si falla el timing del brinco, cancela el ataque. Antes era una patada hacia atrás y era más o menos. ¿Quién? Ah, él lo está cogiendo ahora. Ah, ok, está bien. Ya decía yo, pero. Sí, bueno, ¿y desde cuándo eres soy main DDD? Yo empecé main DDD principalmente acá en Ultimate. En el 4 lo usaba un poco, pero en el 4 él tuvo muchas cositas que le ayudaron en Ultimate. Creo que en Ultimate en realidad le dieron varias cosas a todos los personajes que ayudaban mucho a mejorarlo. Todo esto, Diego. Ay, gracias, pejo. Que ahora me destonea bien rápido. Porque en el Smash 4 yo usaba primero usaba Diddy Kong, empecé usando Diddy Kong, que de hecho lo estuve usando hasta después del nerf. También usé a Cloud, al final al de cuenta usaba Cloud, y también usaba Little Mac lo usaba brutal, a pesar de que era jugar en desventaja. Uy. 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 Mira. Ow. Me pegó una vez. Felicidades. Que no pude precisar bien qué era el ataque que estaba haciendo en esta superficie, porque es como no sé si nota que esta superficie, cuando él se convierte en vampiro, el agua es más o menos del mismo color que él. Bien gooey. Sí. Ok, bien hecho, derribado. Ahora puedo golpearle las patas y si se hace el suficiente daño, se explotan. Ok. Aún el pequeño más sigue estando en desventaja con otros personajes. El asunto con Little Mac en Smash 4 es que aquí el Side B no lo deja en Free Fall. En Smash 4, el Side B lo dejaba en Free Fall. Que eso fue un buen buff, a pesar de que tiene un cooldown malo, pero si tú haces
el side B y salta, él recupera algo de altitud. Y pues se ha visto que muchas personas han alternando el side B con el segundo brinco y con el up B, logran recuperarse bastante. El único problema es porque si él cae en el aire, si lo levantan en el aire, ya está en una desventaja, pero abismal, ya no, en el aire él no tiene ninguna herramienta que tú digas, ay. No tiene como tal ninguna herramienta que tú digas que... No. Okay. Ja, lo explotaron. Ya se explotó dos veces, lo que significa que ya tiene que estar en crítico. Muy bien. Y el último hit de la cara. Espero que me den lo que necesito. O sea que sigue, que Little Max sigue estando en desventaja, pero en comparación con antes es, at least, es menos. Simplemente pues, trata de mantenerte por todos los medios en el piso y trata de recuperarte cuando regresas, trata de no caer en el stage, recupérate en el ledge y trata de adivinar qué es lo que el oponente te va a hacer, porque pues, si el oponente es un ledge trapper, va a tener un problema bien feo. Ya fíjate, estoy practicando eso con Kirby. Kirby tiene buen tool con... El martillo hace tu frame, el martillo. Pero pues, tienes que tener cierta precisión con el martillo. Creo que con el martillo en jump es mejor que en el piso. Pero ledge trap, Kirby tiene buen ledge trap con el... Con el Goldo. Y... ¿No nos cortamos la cola? ¿Y te dieron una cola? Mírate qué cosa. ¿Te trataron bien? Me dieron dos. ¿Te dieron dos? Diantre. Sí. ¿Pues te trataron bien? ¿No nos cortamos la cola? Es good. ¿Que te trataron bastante bien entonces? Me quieren, al fin. Está a ley de dos quests para terminar el juego. Bueno, para terminar sus break, digo son break. Ok, déjame ver si yo puedo usar la pistolita. Ahora viene Nino. Eso mismo. Me falta Marcelo Shorts, me falta uno. Una escama. Vamos a encontrarle una Garon, después seguimos con el Marcelo. Marcelo va a estar dando dolorcito de cabeza. Ok, Luna Garon, yo voy a irme churi churi piu piu. Piu 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 piu. Dios santo, ese quest. Este quest es uno de los quests con mejor ambientación y un quest que tiene lo que llaman visual storytelling. Tiene su... Tiraron un quest experimental bastante bueno y es algo que me gustaría que implementen, ya que es el equipo principal, toma muchas ideas del equipo Portable. Me gustaría que eso sea una idea que tomen para Wilds. El pollo. También tengo. También tiene un pollo. Oye, los pollos pueden hablar. Te has tomado ropa tu nudo y grabado tú. Yo solamente quiero que hayan grabado nuevas líneas de voz de. De Mario Luigi. Dímelo, Yariel Díaz, welcome. Here we go. Eso yo también lo tengo por ahí.
También lo tengo, lo que pasa es que no lo tengo en el. No lo tengo en el Stream Deck, pero está por ahí. Ahí está el Kirby, pues. ¡Here we go! Combatante curioso de Zelda y los Deflex, se le devuelves al soldado con Fox, Wolf, Falco y Zelda usa el Neutral B, esos personajes no les da tiempo para reactivar el Deflex si Zelda está cerca. Bueno, si lo deja un día con Wolf o con Fox, yo creo que Va a ser dependiente. Con Falco hay un problema. Sí, el de Falco tiene trayectoria. Pero yo creo que va a ser bien dependiente de la distancia. Aquí no te preocupes por los pajaritos. ¿Ves que hay como que más curio? No, no. Hay más curio de la cuenta. También el escarabajo de agua que está al principio no está. No me gusta. Esto se siente bien en ti, ok. Esto no me gusta. Mírate lo que hay aquí. Venga donde yo estoy. Porque la canción suena así. Big Ominous. Oh. Un cenogre. ¿No puedo estar? No, no puedo estar en mi car. Ah, no. Se hace. Si no cree de la canción, por eso digo esto es un quest experimental. Oh, es que, él tiene los bloody. Sí, tiene ahora. Tiene curios. Por eso. Uy. Por eso es que está más fuerte de lo normal. Y es un quest. Y es un quest que tiene. Y se marchó. Y es un quest que tienes que pasar sin ningún tipo de herramienta que consigues por ahí. Porque en este juego todo lo que tú consigues por ahí, los Spirit Birds, los escarabajos, todos son organismos vivos. Las arañas, todos son organismos vivos. Solamente puedo pegarle la cara. Bien. Ya empezó a molestarse. Es muy calmada para esta pelea. Sí. Ellos dejaron la tonada de la música por todo el quest. Me gusta. Pasa, dos meses. Uno, dos. ¡Pum! Toto. Sí. Y es bueno porque así se puede conseguir algo de. A ver si se puede romper el. La estabilidad para montar. Para ver. Bueno, aunque yo creo que este no se puede montar. Ok, ya. Sí. Bueno. Ahora sí no me gusta cómo está. Sí, eso ahora se pone bien rápido. Pero por lo menos, cuando él está en el estado armor, la mayoría de los golpes que tú le pegas son naranja. Como que el hitbox de la cara se hace más grande. Ah,
Uy. Diantre, ¿viste okay, tu vida? Tengo que curarme. Sí, la tengo que curarme ahora. Digo, sí. Ay, no. No. Déjame curarme primero y después. Yo tengo dos safety pickets prácticamente. Tengo la habilidad de Amatsu y tengo la habilidad de Flaming Espinas activada ahora mismo. Se me fue la de Amatsu porque el monstruo se fue. Okay, como él se fue, yo voy a... ¿Cómo era para ir para el mapa? Mapa. Solamente espero que impronunciable, porque no sé cómo leer eso, sobreviva. Estoy cogiendo ammo. Ok. ¿Y? La animación de salir de aquí me desespera, bien lenta. Mm. Me encanta la animación del perrito de Mega Man, Jet Boosters. Tienen dual blades y un hammer. Vamos a ver, recemos que sean buenos. No como yo. Ok, ese ataque manda el del que uno se tiene que cuidar, pero por lo menos a mí no, ahora en este momento nada me puede one-shotear. Quizás me quite mucho con algún golpe, pero one-shotearme no puede. Se cayó. Mientras yo tenga la barra azul, ningún enemigo me puede one-shotear. Que eso da un boost de defensa, pero bien exagerado. Y para conseguir esa habilidad tienes que derrotar a Flaming Espinas. Para conseguir piezas de armadura de él o la gema que él da. La habilidad se llama Intrepid Heart. Ah, sí, Flaming Espinas. Como que Flaming Espinas. Tú estarás pensando, caramba. El Espinas normal me da problemas. Imagínate el Espinas normal. Solo que tiene un ataque en particular donde... Te tira una bola de fuego teledirigida que si te la pega te guanchotea, le hace bypass completamente a la defensa. Te va a quitar 200 HP. Siempre. O sea, te va a quitar max HP siempre. Ese ataque pasa atraviesa la defensa. No hay nada de más. No hay manera de defenderse. Un one shot. Ya, sí se puede montar. Lo cogí yo. Sí se puede montar, ok. Perfecto. Yo creo que hay un ítem por aquí. Ahí se cayó. Ahora puedo dar para otra vez. Siempre que uno regresa a este juego después de un buen rato, la cámara del mount se fastidia. Mira, en algún momento me pegó la barra. Ok, ya está full en estado. Como se diría con Curio. Ahora va. Este es el último stage. Esto es un preview del endgame del juego también. Los monstruos finales del juego tienen. Los que consigues. Los que enfrentas después de matar al final boss. Tienen ese gimmick. Le hicieron un doble stagger. Triple stagger. Cuatro staggers. Gracias. Lo tumbaron.
hay alguien que está bien OP. Martillo posiblemente. Mira Martillo ahí dándole los combos que da. Yo creo que el... No, el Gonel, el Gonel que tiene es la de Nalgakuga. La de Nalgakuga no puede estar pegando tan duro. Tiene que ser el Hammer o el Duo Blitz. Yo creo que es el Hammer. Está cogiendo. Corre. Te voy a atracasarme aquí, que inspiración. Sí, tiene que ser el... Puede ser... Yo creo que puede ser la Dual Blade por la velocidad con la que lo hicieron los Staggers. Warwick wannabe. Está abajo, ¿verdad? Sí. Yo me fui para arriba. La ventaja que tiene esto es que por lo menos este quest se puede terminar rápido. Sí, no hay nada que moleste. No era esto lo que quería hacer, caramba. Ay, Dios mío. Lo que quería era poner un trap. Pero bueno, whatever. Este por lo menos se puede capturar, pero los monstruos más adelante que tienen esa característica no se pueden capturar. Bueno, nice. ¿Pueden contar las veces que me pegó el monstruo? No está mal para ver, no haber jugado durante tanto tiempo. Luna Garo, Frost Jewel. No sé si con... Ahora te toca el final boss. Ahí va, ahora vas a descubrir por qué la... Por qué este Dame Fiorain es una completa varaz. Lo único que entiendo de este juego es que como Pokémon, pero en vez de ser de atraparlo, lo estás matando a todos. Corex, si te digo que hay un juego de estos que es prácticamente atrapándolo, entrenándolo y poniéndolo a pelear entre ellos, como Pokémon. Se llama Monster Hunter Stories y es uno de los mejores Pokémon clones porque por lo menos los monstruos que aparecen son reconocidos y tienen su personalidad. Mira, me dio una gema. Tiene su personalidad. Tiene ahora su personalidad. Sale como Akuma. Ahora es que viene la escena. Pájaro. Ahí está el de Iglesia Colorado. Pensé que ibas a decir Palworld. Ah, no, en Palworld es este. Palworld es como Pokémon, pero le puedes caer a tiro a los. A los Pokémon, básicamente. Ay, no me digas que este es el que yo estoy pensando que. Voy para aquí un momentito, para que tengan un contexto de lo que... Ah, no puedo ver galería aquí. Ay, no. Cero de 10, no puedo ver galería. Voy a ir preparado. Es el dragón de fueguito, ¿verdad? Querás que fuese el, que sea el dragón de fueguito. Ahí al, esto es peor. Va a enfrentar al archidemonio. Ahí veo Mark. Ahí veo a Puma. No, es este. Aunque esta yo creo que... Debo checar cuáles son las habilidades que tiene esta. Thunder Attack, Element Explode, Real Speed, Equal Down, The Reliction, Burst, Attack Boost, Resentment, Kid Guys, Burst Shot, Variety, Krishna Blessing, Bloodlust, Strife. Ah, de antes tiene Strife. Esta no puedo, no puedo usar este. Homing Instinct. Vericunnel, Backmagal, Veradic, Regin. Vericunnel. Se destruyó. Todo eso. ¿Dónde es que está mi... Esto te fue? Bueno, no es vuelto. Double D Sharp. Algo está saliendo del agua.
Ok, es que están otro. Una piedra. Estos son los que son. Uy. Este. Ya creo que lo vio. ¿Qué es eso? Vamos con esto. Manage items, item loadouts. No es este. El que tiene la barba. La barba bien épica. Este tiene. Y tiene los materiales. Este es el que tiene los materiales para eso. Pero este tiene, por alguna razón, tiene 36 de. Esto. Manage items. ¿Qué la hace? ¿Qué stock? Uy. Este loadout. Porque la animación no está tan. No está tan. ¿Quién es esa de la pistola? ¿What? Entonces registra el loadout. Eso yo creo que es el capitán. Buen shot. Ok. Ya estamos bien. Tengo la pistola y tengo eso. Ahora vamos aquí. Y el mismo seto, este de aquí. Profe el Mesías. Por ahí dice el Fafi. Pues vamos a pelear contra el Archdemon. No, me estoy viendo lo demás. Déjame. Y gusta fea. Sí. Déjame ver una cosa. Yo creo que tengo money, ¿verdad? Ah, tengo money. Lo que pasa es que yo estoy seguro que esta armadura yo no le he dado ningún upgrade. Déjame. Upgrade armor. Lo que tengo equipado ahora mismo. Es casi todo de Astalos. Yo sé que yo la. Ok. Y le dio en el pecho esta vez. Para tenerla que sea un poquito de aguanto, aunque este boss es un festival de one shots, pero ya no tengo mono. ¿Este último boss? Ah, sí, es un festival de one shots. Él tiene varios movimientos. Cuando hagan el stream del DLC de Xenoblade Chronicles 3, voy a empezar a contar los días para que hagan el stream de LEGO City. Yo creo que en esta ocasión el que se fastidió fui yo. Van a empezar a acosarme. Solven, si me estás viendo, estoy empezando a tener miedo. Tómate tu tiempo para el DLC de Xenoblade. Por favor, please. Hazlo por mí. Bueno, no creo que termine haciendo algo por mí después de todo lo que yo le he hecho, pero pues, rearrange. No. Submenu. Selectem. La tengo que hablar con ella. Yo creo que con esto puedo. Además de que esa pelea es todo lo contrario, en esa pelea se tiene todos los stats al máximo desde que empieza. Y con eso te pueden one shotear. O sea que no promete. Una canción tan pacífica para lo que vamos ahora. Por si acaso, Galadis, tengo un set ahora mismo que literalmente hechicea la pelea, así que vamos a ver si nos sale. Porque no amo. Puede ser que no peguemos, que no acertemos a la primera.
porque también, porque la pelea tiene mucho, muchas cositas como que tienes que aprender. Es como la de Nalgua. Y cuando en el Steam de Lego City viene el conteo para Chrono Trigger. Anda. Y ese es para Gaby. Ese viene para directito para Gaby. En la primera fase es bien estándar la pelea. Solamente puede hacer unas cuantas cosas en algunos momentos. En la segunda pelea hay una sección donde tienes que disparar desde unas torretas. Desde unos turrets que van a salir en el piso. Y a la misma vez que tiene, por lo menos tenemos a Florein como acompañante. Florein este ayuda bastante a enseñarte cómo funciona la pelea. Pero sí tiene varios ataques que one-shotean. Explosiones y un par de cositas. Para dar un poquito de información de cómo, de qué pasaría si ese tipo sale, prácticamente es uno de ese tipo de monstruo que si escapa puede acabar con el mundo, o sea que tenemos que evitar que salga. Esto me traigo esto por si acaso tengo que recuperar. ¿Está aquí todavía? Ok, sí. Entonces, ¿dónde el piercing? Let's go. Yeet. Lo bueno es que luego si te es corto, se puede pasar como en 2 o 3. Esta cosita de al lado, ¿lo puedo usar desde ahora? Más adelante van a dar un aviso de que el comandante este. Okay. Wow, solamente doy un daño. No, man. Ouch. Me. Una piedra me da. Sí, después. Mira, se molestó. ¿Eso era para mí? Ay, Dios santo. Okay. What? Ah, está muy cerca, papá. Oh, voy a recuperarme, God. Porque este está un poquito. Uy. Eso me iba a one-shotear si me pegaba. Y usualmente con eso era que me estaba one-shoteando la vez que lo jugué con estos muchachos. Ok, ahora va a ser un salto. Va a haber como que unas piedras y te tienes que esconder detrás de esas piedras. Detrás de la piedra. Ahora él va a empezar a absorber. Va a absorber esos cristales. Mientras tanto. Ok. Uy. Un poquito de panic rolling. Bueno, ¿no? Que no estoy cerca. Oh, llegó un. Uno que está usando. Otro Bogon también. Sí, los Bogons son buenísimos para esto. Ay. Y antes tengo que volver a aprender esta pelea porque me está pegando demasiado. Y este boss yo lo soleo. Cerca para él, esto no me está gustando, eso. Me voy para atrás, adiós, bye.
A este tipo quiere la cola. Está solamente sacando la cola con los stickies. Ah, slicing. Pues si tiene ahora que. Ahora dijo el. Él habló. Okay. Si el... ¿Lo hago ahora o? Sí, si quieres aspirarlo ahora. Ah, no, todavía. No puedo hacerlo ahora. Ahora, digo yo. ¡Toma! Extremadamente satisfactorio. Puedo tirar lo otro. Lo no, malo, lo malo es que solo. Lo malo es que solo empieza a llevar a la fase 2 ya mismo. Va a ser el sal, va a ser lo de la pie, lo de las piedras de nuevo. Adiante, yo estoy en el sitio donde no te gusta. Ok. Ta-da-da. Bueno. Se da daño el mismo. Sí. Okay. Animación. Fase 2. De antes de 4 a 6 horas dura ese juego. Y está en PlayStation Network también. El Lego City. Antes de ir a la segunda área voy a. Antes de ir a la segunda área voy a buscar bala eléctrica. No, porque nos vamos por una segunda área ahora. Ah, sí, está cayendo. Sí. Pero es que la cosa se pone. Ella usó el Avenger sigue esa, ¿verdad? Si lo uso este me lleva para la. Para sí, para el campamento. Interloadouts. Yo creo que voy a hacer eso. Sí, para que Aristoc te va a la. Eso, la división de la fase es para eso mismo. La segunda fase está bien. Bien mala. Ok. Así que vamos a. A bofear a esta gente. Lo hizo, le cortó la cola en el me fui hoy casi. Pensé que me iba a cartear ahí. No hubo memes. Ya sé que tenían el clip preparado por si me carteaban ahí. Está molesto de nuevo. Ya, este tiene prueba de prueba de grito de roars. Ok. ¿Qué está haciendo? Va a ser lo de las torretas ahora. Lo voy a prepararme para que. Ve las sombras que están en el piso, ¿verdad? Sí. Ok, esa jugada de los rayos les quedó buena. Tienes que coger una torreta y empezar a disparar en los orbs que se le están formando en la espalda. También tienes que estar pendiente a cuando tire un orb desde arriba. Interceptarlo para que no te. Para que no nos pegue a nosotros abajo. Si por casualidad hace como que unos rayos hacia los lados,
tienes que hacer lo posible porque por salir del área donde están las torretas, porque va a intentar la one shotear. Sal de ahí, corre hacia afuera. Ouch. Ya sabía. Don't worry, que no sabía esa parte. Ay, ya no me gusta, está fácil. Básicamente cojo hacia... Bueno, ahí podía coger hacia la izquierda, pero no pude llegar lo más rápido. Y tienes que tener mucho cuidado también cuando él está tirando los rayos originalmente, porque tú sabes que él empieza a tirar como con un rayo que da vuelta y lo va a hacer de nuevo. Pero en esta ocasión las balitas no van a caer. Ah, sí, cayeron. Ah, sorry, me tomé el tiro. Ah, yo estaba bien, ahora me dio, ya están haciendo todo esto ahora. Y no hemos experimentado ninguna. Ok, ya sabes, correr. Salir del centro. Ya, me fui de ahí. Sí. Tienes que estar pendiente como quieras. Porque a mí me pegó. Ey, ajá, yo eso era lo que pasa al final. Sí. Por eso digo, un festival de one shots. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? Tercera fase. Ay, okay. Pero en tercera fase ya se puede decir que está prácticamente a punto de irse. Diantre, ese ataque siempre, en algún momento, siempre me he tumbado en una ocasión. Siempre no hay este momento donde yo regrese a este quest. Ouch, espera un momentito. Muy bien. Ok. Oh, eso explota. Justo. Sí. Play. Ay, mira el piso. Mira el piso. Sí. Esto como si estuviese jugando en como si estuviese jugando en MMO ahora. Dale gato, por favor, dale con la cosita. ¿Por qué fallaste? Oh, le dio un así en el mundo. Qué bueno que hay un gato. Gato supremacista. Oh, ok, vamos a hacer la de la fase esta. La de la. Sí, nuevamente las torretas. ¿Cuántos piercing solo tengo? Okay. Ahora es que vienen los memes. Porque la torreta no, las torretas no van a caer. Pero tenemos a Florin. ¿Qué? Mi novia le dio. Te dije que Florin es una varas. Okay.
queda 12 balas nada más. Ok. Una palabra, esta misión me ha dado dolor de cabeza. ¿Prefieres el bullet? No, no, sí. ¿Qué prefieres, el bullet hell de Nalgua o este? El bullet hell de Nalgua, mil veces. ¿Tú sabes la lightbow con que yo uso, que le llamó la escopeta? Es de este monstruo. Pero que mucho farf yo estoy haciendo. Sí, da un montón de partes. Da un montón de partes, pero a Luis yo nunca le dio el la piedra, la gema. Iu, mira cómo se ve adentro. Lo matamos tan asquerosamente que se le fueron los intestinos. Aparentemente en Wilds no se va a poder ver dentro de los monstruos. Va a tener que como que saltar o moverte encima de los monstruos para cambiarlo. O sea que eso de que el monstruo quede transparente y pueda intangible y puedas pasar a través de ellos, eso se va a eliminar. Para darle más realismo, entiendo yo. ¿No te dio ninguna gema? Te digo ahora. Estoy todavía en el apenas coche. Sí, la escena. Claro, esto de los drops en Marvel es fake. Ahí el Gorey dice, a mí me gusta más este porque explota. ¿Y ahora qué están haciendo? Pasaste Sunbreak. Yo creo que como está la y media puedo darle al stream. Que mañana trabajo nuevamente. Así que pues. Parararara. Yo mañana estoy hasta las 3 de la tarde. A las 3. Ya a las 3 salgo. Pues de uno de los del trabajo reciente, del nuevo. Pero es algo que te, pero es básicamente algo que te gusta. Pues claro que sí, of course. Por eso yo prefiero estar en un trabajo que me guste que más que vamos. Aquí, acá en el... ¿Estás bico? En el item box. Ok, nuevamente. Que entre kamikaze. Mira, sí, literalmente se acabó. It's good, return to normal. Mira, me dio el beso, al fin. Pues viste que Flow Rain es una varas. Sí, por eso está, por eso yo prefiero estar con Flow Rain y Miles. Pam pam pam. Pues el build que yo tengo el que llamo a la escopeta es con ese weapon, y también tengo un build que es de Pierce 3, que también es con la pistola de ese, del Final Boss. La armadura del Final Boss es buena, pero te drena la vida. Se hace un montón de daño, hace un montón de daño, pero te drena el HP. Si cuando cambias de un skill scroll al otro, digamos de rojo a azul, te recuperas la vida, pero pierdes el buff. Y es como que tienes que estar pensando entre, como que dividiendo entre, ¿voy a hacer más daño o me recupero la vida ahora? Básicamente. Muchas personas lo ponen. ¿Termines, hombre? Yeah. El último boss no se ve bien feo. Necesitan hacer algo. Y tiene weapons altas también. Los weapons tienen affinity bajito, pero daño alto.
El martillo pega como una cosa terrible. Yo tengo el martillo por aquí. Ahora tengo que hablar con ella otra vez. Master rank cap is now 10. Menos 20 de affinity, pero 340 de fuerza. No, me puedo enfrentar a él, me puedo enfrentar a dos Ryan para y te pusieron a 6. Ahora cuando llegue a 10, va a ver un poquito de cómo funciona el endgame del juego. Voy a checar una cosa. Quiero ver la armadura de esta cosa. Siempre tengo que ver la armadura y sentado voy a ver. El monstruo es feo, se supone que la armadura sea feísima. No. No es feísima nada, me parece un alien. La armadura se ve brutal. Eso sí, verdad. Yo soy de los que piensan que la mejor defensa es un buen ataque, porque si el enemigo está muerto ya no puede atacar y no hace falta defensa. Es un buen punto. En uno de mis últimos runs, en de más recientes runs en Elden Ring, cuando estaba peleando contra Maliket, me quité toda la armadura y peleé sin armadura. Solamente por una razón, para hacer este roll rápido. Voy a buscar una misión que tenga que te dé muchos puntos para ver si llega a Master Rank 10. Debería de tener la pistola primero de Marciano. Ese mismo Marzano, ¿no? ese Marciano mismo la da bastante puntos. Pero vamos a hacer la de Marciano. Sí. Va a salir ya de eso. Si quieres, tíralo tú, para. Tírala. Lo pongo yo. Tírala. Que marcaste el emisor. Oh, sí. Tiene el emisor Heart, que lo único que usa es el casco este de pot en la cabeza, prácticamente. Y ahora el emisor Heart. Ahora el emisor Heart está. Es Let Me Solo Him, prácticamente, porque él está ayudando ahora con Mesmer. No, pero el tipo sabe que estaba difícil el DLC. Sí, habló de que. Bueno, ahora mismo me imagino que habrá practicado la pelea de Mesmer lo suficiente como para que no lo toquen. Pero Mesmer de verdad está complicadito. Yo no lo peleé tan balanceado porque el weapon que yo usé contra él hasta lo nerfearon. Y no estoy hablando de los perfumes, estoy hablando del muslo de pollo. Ese fue el que yo usé para pelear, para ganar casi todo el DLC. Hasta Radahn se fue. Bueno, creo que di un spoiler ahí. Hasta el final boss se fue con ese. Bueno, ya no importa. El final boss del DLC es Radahn. Ya, eso no importa. Ya yo creo que todo el mundo lo sabe. Ahora él está lejos. Ya ha pasado un mes casi. Mira, ya. Ya pasó. Literalmente ya pasó un mes desde el DLC. Ya es safe decir cualquier cosa del DLC. Ya no hay problema. Ya. Sí, ya la gente estaba hasta publicando la pelea contra el final boss en Facebook. Eso fue desde la primera. Chacho, ¿tú sabes que publicaron la pelea del final boss antes de que saliera el DLC? Y yo pensaba que era un troleo. Yo pensaba que era un troleo de la gente, de que habían hecho un mod o algo así para poner a Radahn en como final boss por medio de un mod. Porque en realidad no me hacía sentido porque Radahn era el final boss. ¿Para qué peleaste con él? O sea, tú para entrar al DLC tú tienes que literalmente matar a Radahn y de repente pum, el final boss del DLC es Radahn. Uno se queda como que ¿por qué? Pero todo tiene su razón. Prácticamente lo que pasa ahí al final es que el verdadero villano de la historia es Mikel, al que todo el mundo pensaba que era el tipo bueno.
pues él prácticamente lo que hizo es que hizo que tú derrotaras a Radahn y derrotaras a Mohg para ponerle el alma de Radahn en el cuerpo de Mohg y crear prácticamente un zombie de Radahn que obedeciera, que lo obedeciera prácticamente en todo. Y es este, ese zombie de Radahn era el que se iba a convertir en su rey. Prácticamente esa, por ahí era que iba la cosa. Así que el pobre Radahn lo peleaste como un zombie en Kaelit y después lo vuelve a pelear como un zombie al final del DLC, el pobre tipo. En la mitad de la pelea, incluso, Radahn está como que recuperando la voluntad y aparece Mikel a controlarlo. Me hubiera gustado que dijera "Where is my horse?" y que se uniera a uno para pelear contra Mikel. Eso hubiera estado nice. Como que el viento me detuvo ahí por alguna razón. ¡Boom! ¿Sabes que la versión Primal de Marceno, en los ataques que hace con las alas, los golpes esos que hace hacia el frente con las alas, como el que acaba de hacer, le hace un follow-up hacia los lados? Mírame, los teledirigidos, y los fallaste los tres. Estoy como que peleando encima de él y no me importa si me doy. Sí. Por la pelea última que tuve. Eso me comí uno. Si a los tres se los va a tirar al mismo jugador. Uno, dos, tres. Tú haces los honores. Ay, no, dice que no era. Espérate, que caiga rápido. Espero. Ay, espero. Voy pronto. Ahí está. Y medio con la... Fallé el Beetle. No marqué para tirar el Beetle. Pero mejor es. Ok, ya empezaron los teleports. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay, mi vida! Ahí no podía escapar, estaba bien. Estaba prácticamente debajo de él. Pero dos veces el mismo ataque, tipo. Entrando ya en categoría de spammer. Y antes lo vi venir, pero lo vi venir full porque hiciste el Wyvern Fall. Ay, me pegó de nuevo. Yo creo que esta vez iban a ver memes. Se movió de área. ¿Pura boca aquí? Wow, que lento. No me doy aquí. Cayo, ya empezó a atacarte. El asunto es que tenemos que romperle el... la energía esa. Tenemos que quitar la energía esa, derribarlo.
Porque si no le quitamos, si quitamos la energía esa, hace el ultimate. Los shockwave por piso. Ok, perfecto. Sabía. Lo vi venir por el staggle. Oh. ¡Ey, KO! Bonito. Cuando sucede el staggle, sabes que está a punto de pasar. Queda un ciclo solamente. Tenemos que subirlo nuevamente a que se transforme. Y quitarle la transformación. Y se puede decir que ganamos. O sea, obviamente si pego más orange que anaranjado, estoy pegando más orange que blanco, estoy pegando más blanco. Es fácil la animación del teleporte. Estoy pegando muchísimo blanco, no. Ouch. Ok. Todavía no está ni molesto. Pero está ahí bien, ¿no? Ah, sí. A veces cuando no están hyper agresivos son un poquito más problemáticos porque están fine, son un poquito más lentos, pero hacen como que cosas más impredecibles. Ahora sí está por aquí. Sí. Ok, esta vez pude escapar. De todos modos. Ok, el swipe. Sabes que con la cola, él va a ser siempre un stab seguido por un swipe. O sea que cuando vea el stab de la cola no es safe, no lo puedes castigar. ¿Ves? Eso es ley, siempre lo va a hacer. ¿Quién es ese? La araña. La araña más grande que esta cosa. Ok. Ya sabes, GT hace lo. Ouch. ¡Ya no! Casi me pega el. Ay, la araña no está controlada todavía. Ok. Pam, 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 pam. Esto es bueno porque yo creo que esto le puede romper la transformación. O me puede dar un window bastante bueno para poder acabar la transformación antes de que haga el ultimate. Porque de verdad no quiero que haga el ultimate. Menos en este sitio. Siempre que hace el ultimate en este sitio se lleva a alguien. Vamos, vamos. Explota. La araña otra vez. Cáete. Bien. Ya.
Supone que estemos cerca. Vamos. ¿Stagel? ¿A quién está atacando él? Yo sé que tú estás al frente, pero como que esos ataques estaban como un poquitito raros. Como que esos ataques no eran la distancia que se supone. Bueno, por lo menos. Ya veo. Es que llega un tipo con un arco. No había visto eso. Llegó alguien con un bow. Transformación de nuevo. Boom. Boom. Tipos, no es. Oye, cúrate. Ok, se curó. Paguen. ¿Sí? Maldita. Ouch. Sorry. Don't worry. La emoción. Fue la emoción del momento. No puedo creer que me haya ganado. Yo estaba al frente, de hecho. A mí también me pegó. La araña está de nuevo. Porque ahí también te queda un solo de y si pasa no acabé de llegar. No vas a ser el ultimate, está prohibido. Pensé que perdí porque me dio y estaba haciendo el shockwave. Yo creo que ese es el ataque que tienes que practicar. Es shockwave ese es el que tienes que practicar. Koki es casi como Kokyuin, como Voy a checar cómo están esos aliados que se unieron. Kokyu estaba haciendo, está prácticamente como farmeándolo, está en la misma situación que tú. El otro se unió para divertirse y para chillar algo más. Bueno, yo creo que lo podemos terminar aquí por hoy. El directo. De verdad, gente. Gracias por pasar por aquí durante la noche de hoy. Dime si que te soltó el short. Tell me. ¿Qué short? ¿Qué es lo que estabas buscando? Sí, short. Si me lo soltó, me soltó como 5. Ok. Pero. Sí. Bueno, gente, gracias por pasar la noche de hoy. Gracias a todos los que estuvieron en los comentarios y los que estuvieron por ahí en Voice. Mañana vamos a regresar a... Creo, mañana. Sí, mañana regresamos a Paper Mario Consolver. Así que no se pierdan ese directo mañana, gente. Así que recuerden que con ESP Gaming siempre subes de nivel.
Nos vemos tomorrow.